Muy buenas tardes a todos los amigos y seguidores de Reportero de la Historia. En esta oportunidad les habla Juan Antonio Lang y vamos a inaugurar una nueva sección llamada Conversaciones con Clio, ¿no? En esta sección dialogaremos con distintos historiadores destacados y de gran trayectoria en el Perú y también en el extranjero, ¿no? Para saber, digamos, sus obras y su historia personal, para que sea como un ejemplo a las personas que quieren estudiar historia y sobre todo a los jóvenes historiadores, ¿no? En esta primera oportunidad tenemos como invitado al profesor José de la Puente Brunque, que es profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Juan. Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, profesor. El profesor de José de la Puente Brunque es muy conocido por ser un colonialista y actualmente trabaja la historiografía del siglo XIX. Y también ha trabajado cultura jurídica virreinal y tiene libros muy conocidos como sobre las encomiendas. Ha trabajado también el libro El Perú desde la intimidad, el Estado en la sombra, entre otros libros más y múltiples artículos. En esta oportunidad quería comenzar con el profesor José de la Puente para preguntarle algo que muy pocos saben, ¿no? O sea, porque generalmente vinculan al profesor José de la Puente a la PUC y a la especialidad de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, pero pocos saben que él estudió en España, en Sevilla, ¿no? Entonces, profesor, ¿podría comentarnos un poco su experiencia en esa universidad, la Universidad de Sevilla, desde el pregrado y su formación también del doctorado, por favor? Sí, bueno, ante todo, gracias por tu cordial presentación, Juan. Sí, efectivamente, yo estudié el pregrado en España, si bien luego estudié otro pregrado en la PUC, en Derecho, ¿no? Pero ya más adelante. Estudié en Sevilla la especialidad de Historia de América porque, bueno, siempre me interesó. Me interesó la historia, ya incluso contigo lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, sin duda también por influencia paterna, por influencia familiar, ¿no? Yo creo que esto es algo siempre muy, muy importante, ¿no? Pero a mí particularmente me interesaba mucho la historia virreinal, ¿no? Siempre me interesó. Y entonces, claro, para mí el Archivo de Indias era, o estudiar cerca del Archivo de Indias me parecía pues algo fascinante, ¿no? De hecho, yo pasé varios años investigando allí y justamente allí trabajé también para hacer lo que fue primero mi tesis de licenciatura y luego ya más ampliada mi tesis doctoral, que se publica como libro bajo el título de Encomienda y Encomenderos en el Perú, ¿no? Esa tesis la dirigió el doctor Luis Navarro García, que dirigía en ese entonces, y digamos por varias décadas, un equipo de investigación sobre encomiendas en las Indias, sobre encomiendas en América en general. Y curiosamente, el que yo escogiera el tema de las encomiendas para mi tesis, primero mi tesis de licenciatura que se refirió en realidad, fue un trabajo breve, que se refirió específicamente a la etapa final de la encomienda en el Perú, ¿no? Últimos años del siglo XVII, siglo XVIII. Y luego ya hice la tesis doctoral sobre la trayectoria institucional de la encomienda durante toda la etapa virreinal. Pero yo, digamos, mi acercamiento, mi aproximación al tema de la encomienda se dio no por un especial interés mío en esa institución tan importante, ¿no? De las Indias occidentales, sino porque en el equipo de trabajo del doctor Luis Navarro, pues participaban una serie de investigadores de distintas generaciones, inclusive cuando yo llegué a estudiar a Sevilla ya estaban publicados varios libros diversos sobre la encomienda en Yucatán, la encomienda en Tucumán, en fin, en diversas partes de distintos miembros del equipo. Y me propusieron, ¿no? En fin, yo asistía a las reuniones, etcétera, ¿no? Y me propusieron, trabajar o participar en el proyecto trabajando el caso peruano. Eso me brindaba a mí también alguna ventaja porque, no, digamos, desde el punto de vista metodológico, ¿no? Porque había todo un equipo trabajando el tema de la encomienda, había una serie de fuentes que habían sido ya, pues, efectivamente, debidamente investigadas, había toda una serie de técnicas de investigación que ellos desarrollaban. Entonces me pareció atractivo el tema y la posibilidad de trabajarlo, y así fue, ¿no? Y así fue como digamos, empecé a trabajar el tema de la encomienda. Antes, para trabajar, había pensado en otros temas para desarrollar mi tesis, pero finalmente esta invitación que me hicieron me pareció pues muy, muy interesante, y la verdad es que fue un trabajo que recuerdo con mucho placer realmente, ¿no? Profesor, y usted ganó un premio, si mal no me equivoco,
por su tesis. Sí, cuando se publicó el libro, gané el premio. Además, es curioso porque fue el mismo año 92 y había un premio que se llamaba Premio Quinto Centenario del Descubrimiento de América, que ya se venía dando desde años anteriores. Es más, el primer, si la memoria no me falla, el primer premio lo ganó nada menos que el doctor Guillermo Loma Villena con su libro Los Regidores Perpetuos de Cabildo de Lima, que salió probablemente en los años 85, 86, no recuerdo. Fue la primera edición de ese premio. Ese premio lo patrocinaba la Diputación Provincial de Sevilla y más adelante cambió de nombre. Y creo que existe todavía hasta la fecha, se llama Nuestra América, si no recuerdo mal, y ahora está patrocinado, además de la Diputación de Sevilla, por la Universidad de Sevilla y creo también que por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, si no recuerdo mal. Pero efectivamente, coincidentemente, en ese año gané yo el premio Quinto Centenario, con ese libro. Profesor, y allá en Sevilla, digamos, ¿cuáles eran las influencias historiográficas que imperaban en su escuela, ¿no? O sea, una historia institucional, eran más metódicos documentales, ¿cómo podría caracterizar a su formación? Sí, muy buena pregunta. Bueno, había mucha influencia, efectivamente, de lo que podríamos llamar la corriente metódico documental, sobre todo porque, si bien peruanistas había muy pocos, digamos, estudiosos de la América Española, pues había muchísimos, evidentemente, ¿no? Y el propio hecho de trabajar en el archivo, la cercanía con los documentos, pues evidentemente eso probablemente también lo que hacía era afianzar esa tendencia metódico-documental. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que siempre se ha hablado, ¿no?, de la escuela sevillana de historiografía, ¿no?, la escuela historiográfica sevillana, ¿no? Que efectivamente desde sus orígenes es bastante metódico documental, hay toda una tradición historiográfica muy importante, si bien en Sevilla después de la Guerra Civil Española se crea de manera formal la Escuela de Estudios Hispanoamericanos como una escuela de investigación de la Universidad de Sevilla, incluso antes de la Guerra Civil ya existía un centro de estudios de Historia de América, si no recuerdo mal, donde precisamente estuvo investigando y se vinculó Jorge Basadre. Jorge Basadre estuvo en Europa en los años 30, estuvo en Alemania y estuvo también en España, ¿no? Y él estuvo investigando en Sevilla, pasó una temporada no pequeña, no corta, y estuvo en este Centro de Estudios de Historia de América, donde trabajaron también otros importantes americanistas extranjeros, si no recuerdo mal, el propio Ernesto Schaeffer, ¿no? El autor del famoso libro en dos tomos sobre el Consejo, el Real y Supremo Consejo de las Indias, ¿no? Y luego, después de la Guerra Civil, en el contexto del inicio del régimen de Franco, se crea esta, digamos, esta Escuela de Estudios Hispanoamericanos, que bueno, hasta la fecha es digamos, el centro de la producción historiográfica de lo que se llamó, digamos, la escuela sevillana, ¿no? Efectivamente, lo interesante de Sevilla era que independientemente de la, digamos, de las clases, de la investigación, había el contacto con investigadores por el archivo de Indias, ¿no? Con investigadores de lo más variados, ¿no? Y semanalmente había unas mesas redondas en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos donde estos investigadores visitantes pues exponían sus temas de investigación y ahí yo pude conocer pues a gente de lo más variada, ¿no? Y compartir mesa, inclusive en el archivo, muchos días, ¿no? Por ejemplo, con Enrique Tandeter, por ejemplo, ¿no? Con el que conversé muchísimo, o por citar otro argentino de otra tendencia, más bien de historia del derecho, Víctor Tahuanzuategui, autor de ese gran libro que se llama Casuismo y Sistema, que precisamente lo estaba preparando cuando yo estuve con él allí, o inclusive he conocido personajes que ya eran ancianos en esa época, y digamos, la conversación con ellos fue siempre muy interesante, como por ejemplo el famoso don Juan Manzano y Manzano, experto, gran experto en Colón, y en los hermanos Pinzón, que escribió muchísimos libros sobre Colón, o el doctor Antonio Muro Orejón, ¿no?, que trabajó también sobre los pleitos colombinos, trabajó sobre el derecho indiano, inclusive tuve la gran suerte de conocer a don Ramón Carande y Tobar, que ya me parece que era casi centenario en los años, a fines de los años 80, que tiene ese libro tan importante, ¿no?, Carlos V y sus banqueros, ¿no? Ramón Carande era una figura, yo tuve la suerte incluso de visitarlo en su casa, en la calle Franco, porque un colega mío del archivo era extremeño del mismo pueblo donde vivía o donde había vivido Ramón Carande, y me lo presentó, y él tenía un curioso privilegio que era el de ser cartero honorario de Sevilla, ¿no? Entonces no pagaba franqueo
por las cartas, en una época en que la gente mandaba cartas, obviamente, a través del correo, etcétera. Y otro que conocí, que es el más, creo yo, el más antiguo, que lo conocí solamente de saludo, porque ya estaba muy viejito, fue nada menos que don José de la Peña y Cámara, que había sido director del Archivo de Indias, creo incluso antes de la Guerra Civil, en los años 30, ¿no? Y cuyo hijo fue un importante historiador mexicanista, José F. de la Peña, que tiene un libro muy importante publicado por el Fondo de Cultura Económica que se llama Oligarquía y Propiedad Territorial en la Nueva España. Y sobre este hijo de don José de la Peña, es un gran libro ese, me sirvió mucho a mí para mi tesis también, pero las malas lenguas del archivo decían que él, siendo director del archivo, había separado unos legajos muy, digamos, sustanciosos para que su hijo los pudiera trabajar y publicar ese gran libro. Pero bueno, son los chismes que circulaban por ahí, ¿no? Profesor, y una consulta, ¿cómo fue, digamos, su trabajo del archivo allá en Sevilla, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de fuentes? ¿Qué anécdotas, experiencias? ¿Podría contarnos un poquito sobre ello? Sí, anécdotas, tengo muchas. Desde el punto de vista metodológico, el formar parte del grupo de trabajo del doctor Luis Navarro fue muy útil porque ellos tenían inclusive un modelo de ficha de investigación, ¿no? La institución de la encomienda, bueno, como todo en la América Hispana, pues institucionalmente, digamos, había grandes similitudes, ¿no?, entre los diversos territorios, ¿no? Entonces, me sirvió mucho, digamos, los modelos con los que se trabajaba, ¿no? Y luego, lo que sí para mí fue fundamental, y siempre lo digo a mis alumnos cuando dicto el curso de metodología de la investigación, es que es muy importante conversar con colegas sobre lo que uno está trabajando, ¿no? Me parece un gran error, y hay algunos colegas que tienen ese estilo, ¿no?, de ser, digamos, como que mantener sus investigaciones, quizás con un temor infundado, ¿no?, a que me copien, ¿no?, porque finalmente, como decía, no recuerdo quién, hay tantas historias como historiadores, ¿no?, de manera que el enfoque siempre va a ser diferente, ¿no? Es decir, si yo muchas veces comento a mis estudiantes, si tenemos el mismo documento y lo vamos a analizar, el análisis va a ser distinto siempre, ¿no? Entonces, a mí me fue muy útil, conversar, explicar el esquema de mi trabajo, qué es lo que yo me proponía hacer. Para eso, además, eran muy útiles los cafés. Ustedes saben que en España y en Sevilla en particular, el café es una institución, ¿no? Entonces, a media mañana todo el mundo sale del archivo y se va a determinados bares a tomar café, ¿no? Y eran momentos para conversar. Y a mí me ocurrió, incluso hay una anécdota que es quizás la más bueno, hay varias anécdotas que podría contar, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a las fuentes para mi investigación, es verdad que el tema era muy amplio, ¿no? Hoy día yo de ninguna manera, digamos, haría un trabajo sobre la encomienda en el Perú virreinal de esa magnitud, porque me parece demasiado, demasiado amplio, ¿no? Y recuerdo que, bueno, por cierto, ahí en Sevilla conocí a Rafael Barón, ¿no? Historiador que todos conocemos, autor de un gran libro sobre Pizarro y su fortuna y su familia, etcétera, ¿no? Y recuerdo que tomando café con él, conversando sobre mi tema de investigación, me dijo: oye, José, ahí en los estantes de la sala de investigación del archivo están los tomos del juicio de límites entre el Perú y Bolivia, que eran varios tomos, ¿no?, con toda la documentación que el Estado peruano había ido recogiendo, documentación histórica, ¿no?, para acreditar, defender la posición peruana en el juicio de límites con Bolivia. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no?, fin del siglo XIX, inicio del siglo XX. Y efectivamente, en esos tomos había una serie de documentos con información sobre encomiendas, listas de encomiendas, información sobre tributo. Y yo nunca había prestado atención al juicio de límites de Perú y Bolivia, porque, bueno, yo suponía que no el tema de límites no era un tema vinculado con mi tema de investigación. Y bueno, hubiera sido un gravísimo error no citar la información muy importante que esos tomos del juicio de límites entre Perú y Bolivia tienen. Y eso fue gracias a una conversación de café con Rafael Barón, que me hizo notar: oye, tienes que mirar esos libros, ¿no? Y de eso, anécdotas como esas tengo muchas, ¿no? Tengo muchas. O, por ejemplo, no haber caído en determinados errores, ¿no?, metodológicos o paleográficos por consultar con colegas, en fin, ¿no? Entonces yo creo que eso, yo creo que un buen consejo es compartir con los colegas los temas de investigación.
compartir, socializar, parte del conocimiento es socializar lo que sabemos, ¿no? Así es. Tampoco digo publicar todo, en fin, y hacer así urbi et orbi, pero en todo caso con personas cercanas, con colegas. Hay anécdotas de historiadores de hace algunas décadas que, por ejemplo, en el AGN, ¿no? Alguno era conocido por eso, pues como que se ponía muy nervioso cuando uno se daba cuenta qué legajo había devuelto, qué legajo había pedido. Bueno, en realidad no tiene importancia, ¿no? Porque eso en todo caso revelaría una visión pues metódico-documental mal entendida, ¿no? Como si la verdad estuviera en los documentos, ¿no? Cuando en realidad lo importante es la interpretación, la contextualización que el historiador pueda plantear, ¿no? Efectivamente. Y cambiando un poco de tema, profesor, usted empezó trabajando el virreinato, digamos, los encomenderos, pero ahí usted también ha trabajado la historia del derecho y la cultura jurídica, ¿no? Sí, continúa. ¿Cómo surgió esa inquietud, no? O sea, ¿está vinculado a la Facultad de Derecho o...? No, la inquietud surgió, fíjate qué curioso, porque estudiando yo los encomenderos, cuando hacía mi tesis, y sin ninguna formación en historia del derecho, yo veía pues que, por ejemplo, ¿no? Había muchas vinculaciones familiares, matrimoniales, patrimoniales también entre encomenderos y ministros de la Audiencia de Lima, ¿no? Y la recopilación de leyes de India decía claramente que no, que eso no se podía dar, ¿no? Entonces, y ahí empecé a darme cuenta y a aprender que efectivamente el concepto de ley en el antiguo régimen no tiene nada que ver con el concepto de ley en nuestros días, ¿no? Y empecé a interesarme por los oidores de la Audiencia de Lima. Y es más, incluso antes de sustentar mi tesis doctoral, si no recuerdo mal, ya publiqué algún artículo sobre oidores de la Audiencia de Lima, ¿no? Entonces, como que a partir de ese momento, de alguna manera, el tema de la audiencia y los oidores fue una especie de subtema que me empezó a interesar. Y a medida que avanzaba en la tesis, cuando me encontraba con información sobre la audiencia, también la recogía, ¿no? Al punto de que he publicado como, sin exagerar, yo creo que 20 artículos sobre jueces y justicia en el Perú virreinal, y hasta algunos más. Tan es así que, no me falta el tiempo, pero digamos, cuando tenga tiempo espero de alguna manera juntarlos y, en fin, quizá reescribirlos y sacar un libro con respecto a ese tema. Y por otro lado, a mí siempre me había interesado el derecho, ¿no? Entonces, a raíz de mi interés por los procesos judiciales en el tiempo virreinal, etcétera, me empecé a interesar por la historia del derecho procesal y por la historia del derecho en general, ¿no? Entonces, ese fue un poco mi entrada a los temas de historia del derecho, ¿no? Que, sobre los cuales también he trabajado bastante. Pero además, hay que entender que la encomienda es una institución, pues, jurídico-política del Perú virreinal. Entonces, obviamente hay que saber de historia del derecho indiano para trabajar para trabajar la encomienda y para trabajar muchos temas, ¿no? Y calibrar muy bien lo que es el derecho indiano en un contexto absolutamente distinto del nuestro, ¿no? Si vemos las leyes de Indias con los anteojos liberales de nuestros días e igualitarios de nuestros días, pues evidentemente no entendemos nada, ¿no? Porque efectivamente la conclusión sería nadie cumplía la ley, todos eran pues unos transgresores del derecho y ya pues ya está todo dicho, ¿ya qué más vamos a investigar, no? Cuando en realidad el concepto de ley era absolutamente distinto y el concepto de orden jurídico era absolutamente distinto, ¿no? Es un tema muy bonito de estudiar, ¿no? Que me interesa mucho. Y luego los tratados jurídicos, sobre todo el siglo XVII, son súper interesantes realmente, ¿no? Y de hecho los principios procesales del derecho procesal, incluso en nuestros días, vienen de ese tiempo. Bueno, vienen evidentemente también del derecho romano, del derecho común europeo, pero se traducen en todo lo que son los tratados jurídicos del Perú virreinal. Claro. ¿Y usted qué opina de las nuevas corrientes sobre la cultura jurídica? La cultura jurídica desde abajo, que se viene hablando actualmente en la historiografía, sobre todo angloparlante, si mal no me equivoco, en la que visión que los mismos grupos, digamos, populares, los grupos afrodescendientes, indígenas, también construyen el derecho. Por supuesto. Claro. Pero no solamente en la historiografía angloparlante, también en la historiografía, digamos, castellanoparlante o latinoamericana y peruana, tenemos importantes trabajos, ¿no? Donde, por ejemplo, se ha investigado desde perspectivas muy originales el manejo, ¿no? Que los curacas, que en general la República de Indios se hacía del derecho procesal
indiano, ¿no? Hay una famosa frase, me parece que es del virrey Toledo, que se quejaba y que decía algo así como que en mala hora los indígenas habían conocido el camino de esta audiencia, ¿no? Porque realmente el pleitear fue algo que la población andina, digamos, utilizó de manera muy, muy eficaz, ¿no? De manera muy eficaz. Existían también, como todos sabemos, ¿no? Los abogados de naturales, los protectores de naturales, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy interesante estos nuevos enfoques que están produciendo trabajos realmente muy, muy sugerentes, ¿sí? Cambiando un poco de tema, profesor, usted escribió dos libros con su padre, ¿no? ¿Qué tal fue esa experiencia, ¿no? ¿Qué retos tuvo de escribir al lado de su padre? Porque, digamos, es un reto muy distinto a ser autor, sí, autor independiente, ser solo, trabajar solo, ¿no? Sí, efectivamente. Fue una experiencia muy, realmente muy interesante, que además me abrió, digamos, descubrí el siglo XIX, en realidad, ¿no? En realidad, el siglo XIX era un siglo que mi padre conocía muy bien, ¿no? Y el año 2000, y así empezó este proyecto, a veces hay situaciones muy fortuitas, ¿no? El año 2000, él, conversando un día, me dijo, oye, el 2004 se cumple el centenario de la muerte de mi abuelo, ¿no? Manuel Candamo murió en 1904. Tengo una caja de Tejórnimas, que ahí estaba la caja de Tejórnimas, ¿no? Con 200 y pico de cartas enviadas por mi abuelo a mi abuela, ¿no? Entre los años 1882 y 1883, desde Chillán, en Chile, donde él estaba preso por los chilenos, ¿no? Dirigidas a su esposa, que estaba en la Lima ocupada por los chilenos. Él había revisado brevemente las cartas, su abuela le había regalado esas cartas en el año 1900, ella muere en el año 1938, o sea, antes de su muerte. Mi padre estudiaba en el colegio Recoleta, y como tenía horario partido y él vivía en Pueblo Libre, y vivir en Pueblo Libre en los años 30 era como vivir hoy día, pues, en Cañete, psicológicamente hablando, ¿no? Entonces no podía ir a Pueblo Libre a almorzar y volver al colegio. Entonces él almorzaba en la casa de su abuela, que vivía en la avenida Wilson, ¿no? Y como su abuela veía que le interesaba la historia de este nieto suyo, un día sacó de un cajón inferior de un mueble de la cocina, mi padre lo repetía siempre, esta lata de Tejórnimas con las cartas. Y le dijo, estas cartas son para ti. Entonces las guardó 70 años, ¿no? Y entonces dijo, bueno, una bonita idea es publicar esto con ocasión del centenario de la muerte de mi abuelo. Y entonces yo dije, perfecto. Entonces nos pusimos a transcribirlas. Allí nos empezaron a ayudar, bueno, primero Leticia Quiñones, ¿no? Que ha ayudado a mi padre, ha sido asistente de investigación de mi padre desde el año 2000 hasta el fallecimiento de mi padre el año pasado, ¿no? Erika Goya también nos ayudó en un momento determinado, aunque ella apoyaba más a mi padre en la organización de su biblioteca. Y fue un trabajo que nos demoró 8 años. Ahora, transcribimos todas las cartas, anotamos. Yo siempre digo que un epistolario tiene que publicarse anotado. Las notas hacen que gane mucho la fuente, ¿no? Entonces nosotros hicimos más de 900 notas. O sea, fue un trabajo absolutamente ratón de biblioteca, pero aprendí un montón. Y lo que más aprendí fue en la importancia del rigor del trabajo del historiador. ¿Y por qué digo esto? Porque esta era una fuente de propiedad de mi padre, que él tenía guardada en su biblioteca, ¿no? Y cuando leíamos, a medida que leíamos las cartas, yo me reía mucho con él, porque mi padre era una persona muy reservada, muy seria, en fin, muy, muy en su sitio, nunca hablaba mal de nadie, ¿no? Y su abuelo Manuel Candamo era más bien un criollo, en el buen sentido, ¿no? O sea, era muy bromista en las cartas, y a veces, desde la perspectiva de su detención en Chillán, pues estaba muy deprimido, obviamente, por la situación que estaba pasando. Incluso un hijo suyo muere cuando él está en Chillán, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, cosas sobre el Perú muy duras, ¿no? Y claro, mi padre como que, en fin, le chocaba eso, porque mi padre veía estas fuentes como las cartas de su abuelo a su abuela, abuela que él había conocido. Yo más bien veía las cartas como las cartas de un personaje histórico, ¿no? Entonces, ahí hubo cierta, digamos, incomodidad de su parte, pero nunca, y lo pudo hacer, porque lo pudo hacer, él pudo, por ejemplo, publicar una selección de las cartas, ¿no? Evitando las cartas más incómodas, ¿no? Él me dijo, no, acá hay que ofrecer la fuente tal como está, y efectivamente tal como está se ha ofrecido, ¿no? Y para mí eso fue un ejemplo, ¿no? De rigor en el trabajo del historiador, ¿no? Pudiendo él, digamos, maquillar esas fuentes, ¿no? O no mostrarlas en su totalidad. Profesor, ahora que hemos hablado de su padre, yo quería hacerle una pregunta quizá un poco problemática, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas fue ser hijo de José de la Puente Candamo? Como usted, como historiador, ¿no? No sé, ¿puede hacer reflexionar al respecto?
Es una pregunta un poco incómoda, efectivamente. O sea, sí, Bueno, pero no, no, está también bien, está bien, es está bien. claro. No, ventajas, mira, empecemos por las ventajas, ¿no? Una ventaja es, bueno, yo creo que, bueno, en fin, siempre hacer ejercicios de ucronía es algo complicado, pero yo creo que digamos, definitivamente la influencia de mi padre fue decisiva para yo decidir estudiar historia. Y una gran ventaja es que yo he tenido, pues, en fin, años y años de conversaciones con él. Además, una persona, mi padre, por muchas razones, digamos, no, me transmitió este amor por las tradiciones, el amor por la historia, el amor por el Perú. Incluso, bueno, como tú sabes, vivimos en una casa del siglo XVIII, que había sido sus antepasados desde el siglo XVIII. El abuelo paterno de mi padre había sido historiador o aficionado a la historia. La biblioteca de mi padre tiene su origen en la biblioteca de su abuelo José Agustín de la Puente y Cortés. Entonces, como que me fue transmitiendo ese interés por el pasado, por la historia del Perú, etcétera, ¿no? Otra ventaja es, bueno, la biblioteca que él tenía y que ahora, pues, tengo yo. Digamos, también es otra ventaja. El haber conocido, yo he conocido a Jorge Basadre de niño, por ejemplo. Eso probablemente no me hubiera ocurrido si lo hubiera sido hijo de mi padre, ¿no? Yo recuerdo muy bien una visita de pésame que el año 1972, teniendo yo 9 años, le hizo Basadre y su mujer a mi padre, porque había muerto la última tía de mi padre, Manuela de la Puente de la Begoya, con la cual la esposa de Jorge Basadre tenía un parentesco, ¿no? Y me acuerdo que a mí me emocionó, para mí fue todo un acontecimiento la visita de Basadre, porque ya con 11 años me interesaba mucho la historia, sabía perfectamente quién era. Incluso recuerdo muy bien que él no manejaba a su esposa, y recuerdo que salimos a despedirlo y él había estacionado el auto en el Jirón San Martín, pero más bien cerca de la parroquia, cerca del Queirolo, caminamos con él hasta allá y bueno, y tomó su carro. Entonces, en fin, he conocido a Luis Valcárcel, por ejemplo, también. En fin, ¿no? Entonces, esas son las ventajas. Las desventajas, entre comillas, ¿no? Porque tampoco son que sean desventajas, es que te identifican pues de entrada con él, ¿no? Y con todo lo que mi padre significa, ¿no? Ahora que mi padre ha fallecido, ha habido realmente, hemos estado todos en la familia muy, muy emocionados digamos, las múltiples manifestaciones de afecto hacia él que se nos han transmitido de gente de lo más variada y de lo más diversa, ¿no? Inclusive en algunas notas que se han publicado sobre él, ¿no? Siempre se ha puesto de relieve por su caballerosidad, su tolerancia, a pesar de que era conservador, ¿no? Entonces, claro, él tenía ese pequeño pecado que en el mundo académico es complicado, que es ser conservador. O por lo menos tener la chapa de conservador. Entonces, eso evidentemente, de alguna manera, como que a uno lo relaciona incluso ideológicamente, bueno, no me causa ningún problema, ¿no? O sea, yo no veo eso como una desventaja, pero podría haber sido eventualmente, ¿no? Pero en realidad, yo creo que todo han sido, bueno, afortunadamente ventajas, ¿no? Y para mí, yo creo que he sido muy afortunado, ¿no? Porque además, como te repito, el trato permanente con él y sobre todo el conocimiento que tenía de la historia peruana y específicamente la historia de Lima. Yo creo que con la muerte de mi padre se ha ido el último limeño que se conocía las cuadras del centro de Lima, cuadra por cuadra, ¿no? Él no hablaba de jirones, él hablaba de cuadras, ¿no? Entonces, eso era realmente muy, muy enriquecedor, ¿no? Y luego, su terca insistencia, ¿no? En entender el Perú como objeto de estudio, por un lado, pero él siempre decía, ¿no? El que sea un objeto de estudio no impide que también se ame al Perú, ¿no? Y eso es lo que muchos de sus discípulos han repetido de él, ¿no? Que de alguna manera tenía esa visión, quizás de origen romántico, ¿no? Ahora que estoy trabajando también temas del novecentistas, ¿no? Del amor por el Perú. Y eso lo he puesto en algunas citas que he recogido en el prólogo del primer libro póstumo que ha salido de mi padre, que ha publicado hace poco en la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Con textos suyos que hemos compilado, ¿no? Y aprovecho para hacer un comercial, va a salir un segundo libro póstumo de mi padre el año que viene con ocasión de su centenario, que son sus memorias de infancia y juventud, ¿no? Que va a ser un libro ilustrado. Mi padre dejó una colección de fotos antiguas espectacular, ¿no? Y tenemos muy documentada su infancia, ¿no? Entonces, es bien interesante ese texto también. Yo hacía esa pregunta porque usted se ha calado un nombre, digamos, por su trayectoria y no solamente porque, digamos, es el hijo de José de la Puente Candamo, o sea, usted ha ido mucho más allá. Entonces, eso me parece encomiable. De otro lado, quería producción una pregunta ya un poco más actual sobre la historiografía del 19, ¿no? ¿Cómo ahora sigue trabajando este tema, profesor? ¿Cómo
cómo entró a la a esta biografía colectiva, que se llama, ¿no? Bueno, esta biografía colectiva de los historiadores del 19 que estoy trabajando ahora, en realidad es una consecuencia natural de ese, digamos, de ese bichito de interés por el siglo XIX que mi padre me inoculó con el trabajo de las cartas de Manuel Candamo. Porque no te olvides que luego de publicar El Perú desde la intimidad, publicamos en 2016 El Estado en la Sombra, que es otra edición de documentos sobre la guerra con Chile, con un estudio preliminar bien, bien extenso. A diferencia del estudio preliminar del epistolario, que tiene solo, creo que 40 o 50 páginas, pero luego están las centenares de notas, este es un estudio preliminar mucho más amplio. Y a partir de ahí, y en la conversación con mi padre, hablando pues de la pinta intelectual del siglo XIX, etcétera, y sobre todo por el interés de mi padre de hacer... El origen en realidad directo de este trabajo es que mi padre quiso hacer un libro sobre los trabajos académicos de su otro abuelo, José Agustín de la Puente y Cortés, que escribió una serie de artículos, como 60 artículos históricos en El Comercio, en la década de 1890 y hasta 1905, ¿no? Ese trabajo no lo pudimos avanzar, pero a partir del estudio del contexto histórico en el que este personaje, José Agustín de la Puente y Cortés, se movió, yo empecé a recoger un montón de información sobre los otros historiadores que él trató, etcétera, y así fue naciendo la idea de hacer ese estudio, de esta biografía colectiva, ¿no? Ese es el origen, en realidad. O sea, todo nace de ese día del año 2000 en que mi padre me dijo, vamos a desempolvar las cartas de mi abuelo. ¿Y cómo va con eso? ¿Va a salir un libro o va a salir un...? Mira, no, estoy ahora avanzando, es más, ahora estoy leyendo un maravilloso libro del historiador español José Álvarez Junco, que lo tengo aquí justamente al lado, que se titula Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX, que me está siendo muy útil justamente para redondear algunas de mis ideas para este libro. Sí, yo espero que sea un libro, espero que se publique, espero, el año próximo, ¿no? Tengo ya, digamos, yo creo que tengo el libro más o menos escrito, pero hay un montón de temas todavía por afinar, datos por confirmar, etcétera, ¿no? Pero creo que va a ser una interesante presentación de ese grupo humano. Que, por cierto, quizás el gran aporte de este trabajo sería el poner en evidencia muchos nombres realmente que nunca se han valorado, muy poco conocidos, ¿no? A partir de un grupo, claro, más de unos 10, 15, quizá 20 nombres que son los más conocidos en cuanto a las personas que trabajaron o que publicaron sobre historia en el siglo XIX, ¿no? Entonces está tratando de hacer el 19 con nuevas investigaciones, pero no va a dejar de lado la colonia, eso... No, 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 es más, hay una parte del libro donde yo justamente estudio cómo es que trabajan estos autores del 19, la colonia, o el Renato, ¿no? Entonces, no, yo sigo interesadísimo, evidentemente, en lo que es el Perú virreinal. Además tengo esta idea de sacar un libro a partir de los artículos que he publicado, y no solamente sobre jueces y justicia, que sobre eso tengo bastantes, sino también un montón de artículos sobre diversos temas que se pueden ir, digamos, de alguna manera englobando, juntando, para que sean además accesibles, porque muchos han sido artículos publicados hace muchos años en órganos o revistas, pues quizás que no han circulado mucho, en fin, ¿no? Claro. Profesor, ¿y usted qué reflexión nos daría sobre... o un consejo a los historiadores jóvenes o a alguien que quiere estudiar historia para animarlos a seguir esta carrera? Yo creo que hay que, bueno, y esto como decano lo hago mucho en la facultad, yo creo que si un tema te apasiona o una determinada actividad te apasiona, te va a ir bien, ¿no? Y es más, muchas veces las familias tienen la preocupación muy, obviamente, legítima, ¿no? De, bueno, si estudio historia, mi hijo, ¿de qué va a vivir? ¿Se va a morir de hambre? Etcétera. Yo veo ahora, en los últimos años, y esto lo he hablado contigo también, Juan, varias veces, digamos, se ha abierto mucho el panorama laboral para los egresados, no solo de historia, sino de humanidades en general, ¿no? Yo creo que esto es bien importante, ¿no? Y definitivamente si uno hace lo que le apasiona, uno va a tener éxito y va a salir adelante definitivamente, ¿no? Hay unas preguntas del público, profesor. Por ejemplo, acá hay una que es, ¿sigue presente en la historiografía peruana ese amor hacia el Perú o ya se perdió? Bueno, eso me recuerda
Eso me recuerda una famosa frase de Basadre en El azar en la historia y sus límites, donde dice que él está cansado de los historiadores que solo echan lodo al pasado peruano y que el pasado peruano, si bien tiene muchas noches o la mayor parte del pasado peruano se puede asimilar a la noche, también ha habido amaneceres, también ha habido auroras y hay que ver, y luego dicen, ¿no? Y el Perú finalmente es un país que tiene futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no es incompatible, ¿no? No es incompatible el compromiso con el Perú, ¿no? Con el estudio riguroso, académico del pasado peruano, que puede llevar efectivamente a encontrar, como lamentablemente se ha encontrado y seguimos encontrando, pues episodios de nuestro pasado donde, bueno, pues las clases dirigentes no han estado a la altura, o donde el manejo de la economía peruana fue patético, o en fin, no tantas. Tantos episodios realmente dramáticos que hoy día, además, en la situación que vivimos, pues de crisis por la pandemia, de crisis política, de crisis económica, pues en fin, todo se ve negro, ¿no? Yo por eso sí rescataría esta frase de Basadre, ¿no? Basadre dice cosas muy interesantes, sobre todo cuando habla de la posguerra con Chile, ¿no? Y cuando dice que el Perú pudo desaparecer, ¿no? El Perú pudo desaparecer después de la guerra, efectivamente, porque era un caos todo, ¿no? Acabo de terminar un prólogo a un diario de un oficial británico que va a publicar pronto el fondo editorial de la Universidad Católica, Rudolf Delisle, o Delisle, ¿no? Que se hizo famoso porque pintó una serie de acuarelas sobre el Perú de la época de la guerra, ¿no? Y lo que dice este personaje es bien fuerte, ¿no? Sobre cómo él vivió en el Perú un tiempo durante la guerra, ¿no? Y vivió la ocupación de Lima, etcétera, ¿no? Realmente la situación fue muy complicada, ¿no? Pero Basadre dice que él piensa, ¿no? Que hay un germen de unidad en el Perú, ¿no? Y esto me recuerda justamente a una frase del famoso historiador e intelectual francés Ernest Renan, ¿no? Que justamente la acabo de leer hace poco, donde dice que, digamos, como que la nación, él tiene un famoso libro que se llama ¿Qué es la nación?, ¿no? Y entonces él dice que la nación se va formando por un plebiscito cotidiano, ¿no? Entonces, Basadre habla de eso también. Y yo creo que efectivamente los peruanos, con nuestro trabajo cotidiano, con nuestra vida cotidiana, estamos construyendo este Perú a pesar del Estado, o a pesar de lo mal que se ha manejado el Estado, ¿no? Es lo que el propio Basadre hablaba se refería como el Estado empírico, ¿no? El Estado empírico, corroído, mal administrado. Bueno, a pesar de eso, yo creo que la vida cotidiana, los peruanos han ido sacando adelante el Perú, y yo creo que hoy vivimos un país pues mucho más, o sea, un país efectivamente que está todavía bastante desintegrado, pero está mucho más integrado que por ejemplo, con el centenario de la independencia, ¿no? Hay otra pregunta del público, profesor. ¿Qué significó crecer en un hogar donde la historia formaba parte del día a día, ¿no? ¿Qué significó? Bueno, significó que estamos acá conversando de eso, ¿no? O sea, que me decidí estudiar historia y que no lo dudé, ¿no? O sea, mi padre nos transmitió, no solo a mí, ¿no? Yo creo que a mis hermanos también, ¿no? Digamos, un cariño por, bueno, él hablaba mucho de sus padres, la tradición familiar, eso va a salir, eso, todo eso está en esas memorias de infancia que van a salir ahora publicadas, ¿no? Y entonces él siempre decía, ¿no? Que él descubrió su vocación por la historia en la sobremesa familiar, ¿no? Y mi padre ya de mayor se quejaba de que ya no había sobremesa, incluso decía ya no, ni siquiera no hay mesa porque ya las familias no comen juntas, todo, cada uno está con su televisor en su dormitorio, se quejaba mucho de que ya no había esa, digamos, con referencia a esa sobremesa familiar donde él pues conoció a personajes muy importantes, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Ribagüero era amigo de sus padres e iba a almorzar cuando él era niño, ¿no? Conoció a Adán Melgar, el que recibió en sus brazos a Manuel Pardo cuando mataron a Manuel Pardo. Ahí lo conoció mi padre porque iba a la taberna Queirolo y era amigo de mi abuelo, ¿no? Conoció a Manuel Elías Bonmesón, que fue grumete, me parece, en el Huasca, en Angamos. O sea, conoció a una persona que estuvo en el combate de Angamos, ¿no? Entonces, conoció a muchísima gente realmente pues muy, muy importante en la historia del Perú, ¿no? Y eso nos lo transmitió, ¿no? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su participación. Estamos muy contentos de que nos haya contado estas historias, anécdotas, también su experiencia historiográfica, ¿no? Y estamos muy contentos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su reflexión final, profesor, para despedirnos en esta oportunidad? Bueno, más bien disculpa porque creo que he contado una serie de anécdotas un poco quizás desordenada, pero bueno, ha sido una conversación informal. Yo diría, digamos, quizás dirigiéndome un poco a los estudiantes, ¿no? Que efectivamente sigan su vocación,
¿no? Si, como dije hace un momento, ¿no? Si algo te apasiona, sigue eso y te va a ir bien, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Yo creo que eso, me parece que es un buen consejo. Entonces ya saben, sigan su pasión, sigan su vocación y la historia está para ustedes, así que ya saben y hasta nosotros, con nosotros hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Muchas No, gracias. gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, chao.